El ser humano es una unidad, una integridad que puede pasar por estados diversos, por estados que se entienden como salud o por estados que se entienden como enfermedad, pero eso no significa que hay una escisión dentro de la persona, dentro del ser. El ser puede confrontar estos estados e interpretar estos estados, vivir esos estados de diferentes modos y de acuerdo a diferentes discursos que ha introducido en su propio yo. Pero en realidad esta separación nítida, si quieres, entre salud y enfermedad, no la veo así como lo plantean desde el mundo de la racionalidad occidental en cuanto a salud y enfermedad, ¿no? Siempre hay que mirar el contexto, la situación, para desde esa perspectiva poder sacar lo mejor de cada una de las partes, en lo posible poder lograr encuentros, articulaciones entre los saberes de la mirada occidental desde la interpretación positivista de la salud y la enfermedad y los saberes que no corresponden a esa interpretación. Es decir, hay momentos donde se pueden producir encuentros y estos encuentros son los valiosos. Porque yo pienso que se gasta mucha energía en el proceso de la pugna, no decir yo soy mejor, yo tengo lo correcto, cuando muchas de las partes tienen cosas valiosas. De tal manera que la mirada que no es positivista, la mirada que puede ser orientalista, que puede ser una cosmovisión andina, que puede ser la cosmovisión de la India, por ejemplo, o la medicina unani que pertenece al mundo árabe, todas estas propuestas sobre estar sano y estar enfermo tienen cosas muy valiosas y estos valores son los que deben encontrarse, cuanto sea posible encontrarse, con la interpretación positivista de lo que es la salud y la enfermedad, que también tiene muchos valores. Si hablamos de que la persona, desde el punto de vista de la medicina holística, de la medicina que considera la energía como algo importantísimo en cada una de las personas, si hablamos desde el hecho del embarazo, por ejemplo, desde el hecho de la concepción, si vamos un poco más atrás, la medicina oriental considera muy importante la salud del padre y de la madre, y salud no solamente en el ámbito físico, sino también en el ámbito emocional, en el ámbito energético, en el ámbito de lo que no es visible, de lo que no es carne ni hueso, pero que va mucho más allá. Entonces, considerar estos elementos, estas historias vitales y personales de las dos partes, hombre y mujer, que conciben un otro ser, eso también es necesario revisar para poder de algún modo entender por qué tengo ciertas enfermedades o ciertos estados de no bienestar en el ahora. Es decir, no solamente aparte del nacimiento, a partir del nacimiento, sino también considerar la energía vital de los dos progenitores. Y la energía vital implica lo que se come, lo que se siente, las emociones, evidentemente, el movimiento corporal y el estado de salud de la parte más magra, que sería lo físico, ¿no? Es interesante decirles a todas las personas, miren, no solamente es el alimento que usted está consumiendo el que va a incidir sobre su estado de bienestar, usted también tiene que responsabilizarse por construir ciertos otros hábitos, por ejemplo, cuánto dormir y cómo dormir, también cómo mover su cuerpo, de acuerdo a cómo su cuerpo le permite moverse, porque una cosa es estirarse en forma de que los arcos de movilidad, es decir, la flexibilidad, se amplíe bastante, o decir, yo puedo mover las rodillas hasta cierto grado, de tal manera que hay que ir respetando el cuerpo en forma individual, es decir, moverse hasta donde dé el cuerpo, así como dicen las palabras. Entonces, a partir de conocer la importancia de todos estos procesos, cambios en los hábitos de vida, cambios en las costumbres, y además discernir la información que nosotros estamos permitiendo que nos llegue de diferentes medios, y poder reflexionar, curiosear y luego cuestionar todas estas cosas que nos dicen, para luego poder decir, ok, tengo esta información, pero también tengo esta otra. Y a partir de poder hacer un análisis, una reflexión, poder decir, me quedo con esto, pero por estas razones, porque sí me sienta bien, porque yo como individuo puedo acercarme a esta propuesta, porque las otras no me quedan.
porque no estoy de acuerdo, pero saber por qué llegar a estos procesos de acuerdos y desacuerdos, pero desde un proceso de reflexionar la información, las palabras, los lenguajes, los discursos, los símbolos y los otros sentidos que están inmersos en todos estos procesos de comunicación.